Buenas, buenas de Marco Calabro, por cuenta de Slow Cost. Nos encontramos hoy en Bangkok, en Tailandia, pero lo que estamos mirando es un avión de la Qatar Airways. ¿Por qué la Qatar Airways? Porque nosotros sabemos que están muchas compañías low cost que pero trabajan normalmente o en única nación o en único continente. Esta es la primera vez que, claro que para ser honesto necesito una inversión de mucho dinero, es la primera vez que una compañía de avión, que es la Qatar Airways, está haciendo una política low cost en los vuelos de un continente a un otro. Es una compañía muy buena en el sentido que, entre todo, tiene equipajes de muchas nacionalidades. Son todos equipajes profesionales que vengan de otras experiencias, por la mayoría de otras experiencias, de otras compañías de otros países. Tengono una flota de aviones que es muy nueva y los aviones son de categoría muy, muy alta. Esto que estamos mirando es un Boeing 777, pero non lo so, Airbus A380, tutti gli aviones sono di molto alta qualità. E l'aeropuerto di Doha, che è l'aeropuerto che fa di hub, che fa praticamente di scambio tra i voli, è un aeropuerto che è molto, molto ben organizzato. Credo che si possa dire che oggi la Qatar Airways è la prima compagnia low cost che lavora de verdad en un segmento de vuelos internacionales. Gracias por escuchar los vídeos de Slow Cost. Nos vemos al próximo video.